circondato un po' come torres di contenzione. Basta descansare in una superficie plana.
quando Nijinsky ha hecho este movimiento en una de sus coreografías, le han quitado del teatro. Claro, todos sabían qué significa ese movimiento. Y se puede crear muchas coreografías a partir de ese movimiento, pero hay más cosas para expresar, más ideas, pero ¿cómo? Por ejemplo, ¿qué significado tiene ese movimiento?